Hola, cazadores del ocio, ¿cómo están? Yo soy Mike y bienvenidos a un nuevo capítulo, el cuarto ya de lo que es personajes desbloqueables. Muchachos, tengo un invitado que aparte, se los digo honestamente, él pertenece a un canal el cual queremos mucho, que se han vuelto nuestros amigos, y le comentaba tras bambalinas que es como, vamos a ir abriendo como el pack que hubo en Injustice de las Tortugas Ninja, si todo sale bien. Y yo es un canal que desde hace tiempo lo menciono mucho en nuestros directos, que queremos mucho, que se los he dicho, han ido subiendo como cuando sirven mal la cerveza y la espuma se eleva, cabrón. Son unos tipazos. Y hoy, en esta entrega de personajes desbloqueables, señores, estoy teniendo nada más y nada menos que a mi queridísimo Monkey de los Retro Gamers. Amigo Monkey, ¿cómo estás? Bienvenido. Bad Retro Gamer, ¿cómo Banda estás? Retro ¿cómo Gamer. Estás, amigo? No, bien, hombre. Amigo. Oye, primero que nada, formalidad, agradecerte tu tiempo y que estamos por acá. Que vamos a estar platicando. Ya medio lo planeamos un poquito tú y yo fuera de cámara, todo por WhatsApp y todo este rollo, muy enviándonos memes y todo. El pack y toda pack, la cosa. Sí, ¿no? Sí. No, y vieron qué paquetón el del Monkey, muchachos, ¿eh? Hombre, ¿qué te tomas, amigo? ¿Qué amigo, te tomas? No, ya me llegó una salud, amigo. Chevecheros, también los retro. Y insisto, estamos bien contentos de que estés por acá, amigo. Te agradezco mucho. Y voy a empezar a abrir con la única pregunta que le hago a todos los que están por venga, acá. Venga, venga. Yo sé que eres muy popular ya, amigo, pero por si acaso hay algún distraído por ahí que ¿cómo se dice? Que por algo no te ubique, que no ubique a los retro gamers que se los están perdiendo. Platícanos un poquito de quién es Monkey, por favor. No, hombre, primero que nada, amigo, agradecerte por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto compartir momentos, aunque sea virtuales, porque pues hay que decirlo, esta amistad comenzó de manera virtual. Sí, como de Latin Chat, ¿no? Y qué bueno que no nos conocemos, ¿no? Porque si no. No, imagínate, sería una perdición. ¿Quién sabe? Sí, no. Creo que es por nuestro bien, ¿verdad? Sí, ahí dicen que Dios actúa de maneras extrañas, pero creo que en esta fue muy acertada. Sí. No, amigo, muchísimas gracias, muy contento. Gracias. Pues yo soy Monkey, mejor conocido, bueno, mi nombre es David Reyes, mejor David conocido Reyes. Como Monkey de los Retro Gamers. Soy uno de los tres Retro Gamers, además de Fer Serafín, el que se unió, digamos, de manera más tardía al proyecto. Ajá. Que ya es un proyecto pues de 5 años, wow. Vamos para el 6º año, sí. Y que bueno, pues hemos tenido la fortuna de ir creciendo poco a poco, ¿no? Hay que decirlo, la verdad es que esto complementa lo que cada uno de los que hacemos de nuestras profesiones, que en eso coincidimos porque los tres somos diseñadores gráficos. Ok. Entonces, cada uno en su chamba y todo, y bueno, pues coincidimos con el tema de los videojuegos, con el tema de los juguetes, toda la nostalgia, ¿no? Que existe. Como dice el nombre, ¿no? Todo lo retro, pero también creo que abarcan mucho lo que es la cultura pop, ¿no? Por así decirlo, eso es una realidad. Sí, fíjate que tuvimos como la fortuna. Hablando de la Ciudad de México, que es de donde nosotros somos y transmitimos, pues tú sabrás que muchas cosas se centralizan aquí, ¿no? Sí, hablando de cultura, de museos, de, en fin, muchas cosas. Sí. Y entre ello, pues está la cultura pop, el street art, sí, la ilustración, el art toy, que ahora está muy de moda. Entonces, creo que hubo un año en que los retro gamers nos empezamos a meter en eso, porque nos dimos cuenta que los videojuegos son inspiración para muchas disciplinas, ¿no? Sí, entonces, definitivo, sí. Ves graffitis de videojuegos, ves ilustración de videojuegos, ves juguetes, art toys inspirados en videojuegos, y eso como que nos fue ayudando a meter en un, digamos, como en un círculo que nos ayudó a crecer, porque pues nos compartían, de repente nos empezaron a identificar, íbamos como a ferias o bazares de ilustración y de repente ya era como, los retro gamers, ¿no? Entonces eso, sí, nos ayudó como a ir creciendo y hacer contacto, sobre todo porque pues es importante y es interesante a veces que la gente te cuente como esta parte de los videojuegos,
y cómo han influido en su vida, sobre todo. Claro, sí. Aparte, yo he notado mucho, o sea, independientemente que hemos tratado fuera de lo que es YouTube, por así decirlo, que estamos de repente ahí al pendiente de todo, de todas las cuestiones de cómo estamos y que se ha vuelto una amistad, es una realidad. Pero ¿quién? Yo he notado mucho como que si se han, por ejemplo, he visto videos que cada quien se lanza en su especialidad, ¿no? Por ejemplo, hace poco Fer, tuvieron un video de los juguetes o las figuras de acción de lo que fue Historia Sin Fin. Han estado en la mole, si no me equivoco, ¿no? Haciendo entrevistas. Ya te han hecho un par de llaves, tanto Cinta de Oro como el Hijo del Santo. Sí, también por ahí andamos metidos. Está cañón porque algo que está bien chido es, se me hace increíble y buenísima onda de parte del extraordinario Cinta, es que sí es el padrino y él mismo asume ese rol del canal, ¿no? Y es algo... ¿Cómo ha sido esa experiencia de llegar ya a conocer a un luchador tan ya importante, la verdad? Sí, fíjate que es algo bien chistoso, pues, uh-huh. Porque al principio, cuando te empiezas a generar contenido, no sé, me imagino que les pasó a ti y a Sajid, la realidad es que nosotros no nos formamos para ser locutores ni para hacer pues entrevistas, ni como no somos comunicólogos. Tal vez tú un poquito ya traías trabajada la parte del nervio por la música, ¿no? Sí, como enfrentarte a un público en esta parte virtual. Pero cuando eran las primeras convenciones a las que íbamos, era de, oye, vamos a entrevistar al de Hasbro, ¿no? Y era así como de, ay, no, Serafín, ve tú. No, no, ve tú, sí. No, tú, y te cuesta trabajo de repente llegar como con la seguridad, oye, regálame, claro. ¿Puedo regalar una entrevista? Sí. Entonces ya, ¿no? Eso fue parte, ha sido parte, digamos, del crecimiento y del aprendizaje, porque pues ha sido sobre la marcha. Uh-huh. Y entonces conocemos a un amigo que se llama Luis, el buen Huicho. Okay. Que pues él es gran fanático de la lucha libre, es coleccionista, tiene una gran colección de lucha libre. Ajá. Y él, a través de otro canal de YouTube, conoció a Sin Cara en su momento. Wow. por un par de tenis que hizo Reebok, inspirados en Sin Cara, ¿no? Ajá, sí. Entonces, el Huicho, que le mando un saludo si no está viendo, si está viendo esto. Nos dijo, él empezó a tener un acercamiento con Sin Cara, ¿no? En ese momento, y venía y lo llevaba a Teotihuacán, en fin, ¿no? Y un día nos dice, va a venir Sin Cara, ahora Cinta de Oro, que justo coincidió con el cambio. Dice, ¿no lo quieren entrevistar? Y fue de, pues, órale, va, pero ¿dónde, no? Ajá. No, pues, aquí en mi depa, ¿no? Les dije, pues, igual movemos sillones, ponemos cámaras, algunas luces. Sí, ¿no? Y órale, va. Y entonces llegó un sábado, lo invitamos a comer primero, ¿no? Como en esta onda del RP, ¿sabes? ¿No? Sí, claro. Afortunadamente el Cinta no toma una sola gota de alcohol, entonces si no, quién sabe cómo hubiera acabado eso. No. Y el vato, desde que lo conocimos, súper accesible. O sea, fue como de, sí, hermanito, le platiqué la onda de cómo estaba la dinámica de la entrevista, que si bien íbamos a hablar de la lucha y todo, nos gustaba como enfocarla hacia un poco los videojuegos. Me dijo, sí, hermano, y todo muy bien. Y de ahí a mí me surgió la idea de esta sección que se llama Echando la Reta con, ¿no? Que en un futuro, esperando que la pandemia ya no lo permita, invitar más gente. Se me ocurrió como cuando Paco Stanley tenía invitados en su programa, ¿no? Que les daba la patadita o era Raúl Velasco. Creo que entre Raúl Velasco y Paco también. Decía, ¿no? La cosa es que con Paco Stanley, amigo, es que pues le gustaba dar mucho besito, ¿no? Se formaba dos veces para el abrazo. Sí, ¿ah? No, sí. Y la cosa aquí es que son tres ustedes, estos son de a seis besos o abrazos, entonces no, para que imagínate. Se vaya preparando. Entonces sí voy a ir a México pronto. No, sí. Mucho cariño vas a recibir, Mike. Eso te lo por seguro. Y entonces le digo al Cinta, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos das un raquetazo? O un chop, que le llaman al golpe, ¿no? Sí, hermanito, sí, con todo gusto, ¿no? Entonces Serafín y Fer me voltean, que te lo dé a ti, ¿no? Que no sé qué. O sea, en la vida nos habíamos quitado la playera frente a las cámaras, ni entre nosotros, nada, ¿no? Y
órale, sí, que no sé qué. Y pues les dije, ni modo, ya le dije. Y porque la idea era hacerlo con la playera encima. Y dijo, no, se lo van, se les quitan la playera y va bien. ¿Cómo es? Y me acuerdo que ese día que grabamos, ustedes nos entrevistaron en su canal. Coincidió justamente sí, ese estaba, mismo día, sí, un cierto, sábado. Sí, es cierto, un sábado. Allá incluso llegamos, Pero en nuestro caso, ¿fue la vez que estuvieron Javier y Rod con nosotros? No, ¿o fue otra vez? Ah, sí, fue esa vez, sí. Ya, o sea que venían traqueteados. Veníamos traqueteados ese día. Y entonces ya, ¿no? El show, el cinta bien contento y todo. Y de alguna manera, pues, buscas como generar contenido, ¿no? Y sí, sabes que de repente ese tipo de cosas a la banda le divierte, claro, le gusta. Sí. Y de ahí quedó el padrino, o sea que nos apadrinó, era sí, el padrino de sección. Patadita. Oye, ahora amigos, ya aprovechando que estás hablando del chop, la distancia en la que estaba Cinta cuando se surtió no es lejana. No, o sea, sí. Sí, o sea, es un golpe seco. Ajá. Que en la inmediatez como que incluso te aturde, si no estás, o sea, porque esa primera vez como que no sabía la intensidad con la que venía, entonces de repente fue el fregadazo y fue como, ¿no? Como que vive así blanco, sí. Pero es un golpe que es un dolor que te dura dos segundos. ¿No? El rollo, me imagino, es el ardor que viene después, que se empieza a poner rojo. Y pues te revienta la piel. Lo digo porque yo hace muchos años, trabajé de repartidor de periódico aquí ahora es lo que es Milenio, antes se llamaba Público en Guadalajara, ahora se llama Milenio el periódico, y yo llegaba a la rotativa y empalmaba periódicos y me iba a echar una ruta de periodicazos, y se ponía bien cañón porque tenías que llegar temprano a las 2, 3 de la mañana, cabrón. Y había veces que nos peleábamos para llevarte rápido tus periódicos, porque el periódico es como pan caliente, si no, y los locales decían, si no me llega el periódico temprano, no se vende, ¿no? Entonces te peleas. Sí. Y un día, me pasó que empecé a discutir con un compañero, pero ya se empezó a calentar la cosa, los dos nos queríamos ir rápido, y el cuate me agarra igual así, me empuja y ¡pum! Yo así, güey, me le voy y todos, no, aguante, no sé qué, y esto y el otro. Y me habla a mandar, me manda a hablar mi supervisor y me dice, ¿sí sabes con quién te estás peleando? Y no voy a decir el nombre, le dije, sí, claro, pues güey, ¿quién se cree? Y dice, no, güey, ¿sí sabes quién es este vato? Y le dije, pues un repartidor como yo, ¿no? Y dice, no, este vato pelea todos los martes en la Coliseo de Guadalajara. Y se llama, ándale. En ese tiempo se llamaba... Dakota, algo así se llamaba, y después se volvió el payasito Luchín. ¿Por qué? No sé. Le mando un abrazo, bueno, ojalá y un día. Sí. Pero entendí, cabrón, por qué la magnitud del putazo rojo y todo. Y fue igual, como dices, ¿no? O sea, digo porque te pregunto más que nada, porque yo decía, ¿seré yo el único que sintió ese? No, sí. No, digo, no, ellos ya están curtidos. Sí. Pero sí, es un golpe. Para uno que es mortal, sí, impacta. Ajá, ¿no? Sí. Todo el otro día ya. Preparados, además, físicamente están fuertes. Y digo, ya cuando después, a los 3-4 días llegó este güey y me dijo, oye, perdón. Y la chingada, le dije, güey, yo no sabía que eras luchar. No, cuando quieras te invito. Y la y bueno, pero entonces empiezan a generar todo este contenido. Y hay que comentar también, amigo, por ejemplo, si nos puedes platicar, independientemente de lo que hacen, como esta tercia que son ustedes, en el canal, que se turnan el lunes de manqueo, que, más lo de los jueves, que a veces hay invitados y que a veces están ustedes nada más y todo el rollo, que por cierto han tenido muy buenos invitados en los jueves, la verdad, hay que reconocerlo. Y y que han llevado muy bien estas conversaciones con ellos y todo el show. Pero a lo que voy, por ejemplo, ¿hay alguna, por ejemplo, qué roles te dan a ti? O sea, tú, Monkey, ¿cuáles son? Uh-huh. ¿Cuál es tu función independientemente de los directos o el manqueo en Retro Game? O el que más manquea. No, fíjate que ahorita vamos a hablar un poquito, yo creo, de esta cuestión, amigo.
Más adelantito lo platicamos. Pero sí, sí estaría padre saber. Yo creo que a la banda no, nos gustaría. Aquí mucha banda sabe que Sajid es la mente brillante de Cazadores del Ocio. Yo siempre lo digo y lo voy a decir. Hay veces donde me dicen a mí, Mike, se ve oscuro el juego. Y de repente se arregla y la gente ya sabe que Sajid entró a mi máquina y arregló todos, hizo todos estos ajustes maravillosos. Pero, ¿ustedes cómo se dividen y cuál es tu chamba, por así decirlo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Mi rol, ¿no? Ajá, sí. De inicio decirle a la banda que de los tres yo soy el que menos colecciona, ¿no? Ok, buen punto. Y es por un tema, pues que no me gusta, ¿sabes? De repente no sentir que estoy acumulando cosas. Exactamente. Ya, es eso, o sea, ajá, lo mío es eso, ¿no? Que no, si algo para mí no es funcional o no lo ocupo seguido, como, ajá, que me siento raro teniéndolo ahí, ¿no? Que te estorba, que sí, claro, porque incluso ahorita la banda se está dando cuenta, amigo, en las tomas. Yo, por ejemplo, ven mis homies de Mario Bros, mi póster de Ragamex, buen Ragamex, un cuadro ahí de Leo Lecuanda, que tengo otro acá de Canita, y todo mi ¿cómo se puede decir? Mi colección está enfrente, que es lo que usamos, claro, para que muchas veces casi nunca lo ven, esa es la realidad. Pero ahí, váyanse dando cuenta lo que es alguien que sabe lo que es hacer una toma, muchachos. Tiene su Cheve de Gus, su Genesis Mini, sus Donkey Kongs, todo. El bluff, puro bluff, ¿no? Y está genial, amigo, porque le estás dando. O sea, de lo poquito que coleccionas, ¿es todo o hay algunas cosas que no estamos viendo? Tengo, este es como, digamos, el lugarcito que elegí, pues, para las transmisiones. Puse la repisa, digamos que tengo enfrente la pantalla para estar viendo como un poco lo que va sucediendo en el en vivo. Ajá. Y tengo un cuarto donde tengo algunas otras cosas más, juguetillos ahí, pero poco en realidad. O sea, okay. Ahí es donde Fer, en la parte de colecciones de juguetes, tiene un cuarto lleno de juguetes, yeah, y de máscaras y de figuras, ajá, cosas cerradas, cosas abiertas. Wow. Y Serafín, bueno, si han visto los lives, sí. Serafín tiene igual, en la mansión del Serafín, porque siempre le hacemos burla, que tiene un cuarto, un espacio los lleno que de tiene están espectaculares, sí, 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 ¿no? Pero yo creo que también la cantidad no está peleado con lo que se puede ver bonito, ¿no? Como es el caso que tienes tú ahorita. Entonces, entre esta, cuando empezamos esta parte de hacer lives, si se dan cuenta, los primeros en video que hicimos, pues yo tenía unas cortinas de fondo azules, Serafín, ajá, tenía un cuadro de la torre, de la lotería, no sé. Okay. Fer se sentaba en su sala, ¿no? Y te das cuenta, y va, bueno, yo empecé como a leer, como a ver consejos, ajá. Y una parte importante sí de repente es lo que está en el fondo, ¿no? Porque sí, eso de alguna manera valida lo que estás hablando, del tema que estás como, sí, pues sí, contando, ¿no? Si son videojuegos, si es coleccionismo, y la gente ve que atrás tienes, pues justo parte de tu colección, lo vuelve un poco creíble, y visualmente también hace que la gente de repente centre su atención no solo en ti, sino en lo que hay, ajá, atrás, ¿no? Sí, porque incluso, diría, para que veas que sí soy tanto, aparte de que soy su amigo, soy fan y stalker de ustedes. Es un tip que comentaste hace poco en una entrevista que les hizo Carlos de Estación 69, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, justamente, a veces no se puede, o sea, también, es una cuestión de espacio también, ¿no? Y a veces uno quisiera tener un gran fondo, pero pues no se puede, ¿no? También, ajá, uno hay que... Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, la gente no lo ve, pero todo lo que tienen está enfrente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tienes tú tus consolas, la pantalla, el CRT, la computadora, todo ahí conectado para, claro, jugar. Algo que nosotros, yo una vez le dije al Serafín, yo no podría jugar en la consola original porque no la tengo, ¿no? Ok, ok. Tal vez es algo que Serafín podría hacer, pero le implica conectar. O sea, tú tienes un set, digamos, ya armado. Sí, ¿no? Sí, sí, que le han invertido tiempo y dinero para tenerlo listo. Pero es algo que a nosotros de alguna manera nos ha faltado y que por practicidad también no le hemos también hecho tanta inversión, ¿no? Claro. Porque al menos yo no podría. No, y aparte que creo que
algo que es bien importante, independientemente de los tips que das y todo, es que han creado, o has, han creado, porque sí son ustedes, esta esencia de con lo que tengo es lo que siempre lo han sido muy transparentes, ¿no? Seguramente al principio les pasaba lo mismo que a nosotros de ¿en qué lo estás jugando? ¿No? Y algo que es muy común es, por ejemplo, de repente este rollo de ustedes muestran las pantallas en las que están jugando y todo este show. Y creo que no tiene nada de malo, tanto ustedes como nosotros siempre hemos sido muy abiertos en lo que importa es que disfruten el juego. Claro, sí, ¿no? Y en eso, por ejemplo, también lo hemos dicho siempre y lo quiero mencionar, nunca lo dejo mencionar, es que a la Abadía nosotros les aprendimos mucho. Gracias. A ti, a Raga, a Get, a Lanfranchi, la manera en cómo generan esta empatía y esta plática con sus seguidores. Ajá. Nosotros nos sirvió mucho, o sea, nos sirvió mucho porque a la gente le gusta saberse vista y leída, ¿no? Entonces, sí, lo que tú haces de repente de jugar, ponerle pausa, voy con los comentarios, era algo que nosotros no dominábamos también. Ah, ok, ok. Y canales como el suyo, la verdad es que nos ayudó mucho a verlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, y que mucha banda, lo platicábamos con Zeus en el primer episodio de esta sección, hay banda que a veces cree que es nada más poner play y vámonos, ¿no? Sí. Y la verdad es que no, o sea, a nosotros también, digo, tú comentabas hace ratito lo de... Para mí lo de la música que me ha ayudado y todo el rollo, es algo que lo he platicado en el canal. Yo no hay día, el sábado pasado que estaba tocando, entro en pánico, esa es la realidad, siempre. Todavía entro en pánico, cada día el público es diferente, ¿no? Etcétera. Y aunque aquí tenemos afortunadamente la constancia, tanto ustedes como nosotros, de ciertas personas, que les agradecemos un buen... No deja de ser que te falló un cable, que esto, que el otro. No sé si a ti te pasa que algo y tienes que empezarle a mover en directo y entra como esta adrenalina de puta, no la quiero cajetear, cabrón, ¿no? Y hasta estrés de repente. Que dices, puta, es que si tienes un invitado importante, luego nos pasaba, ¿no? De no vaya a fallar todo. Serafín, Fer, por favor, vamos a estar antes para platicar, para que se sienta. Claro. Que se vea también profesional, ¿no? Si decimos a las 8, empieza a las 8. Es algo que fuimos trabajando y entendiendo. O sea, ¿tú también manejas, ¿no?, como de... esta parte de la agenda en el canal? Ajá. Okay. Digo, regresando, retomando la pregunta, ya nos fuimos un poquito. No te preocupes, sí. Pero sí, yo después de... Los Retro Gamers empezó con un proyecto de 3 personas. Ajá. Que era Fer, Serafín y Ali, otro amigo nuestro. Sí. Me integro yo unos capítulos después, empezando el proyecto. ¿Tú por quién te integras? Perdón, ¿por Ali? ¿Él te invita? Por Fer. Yo me integro justamente por un episodio que se llamó Retrospectivas de FIFA, de juegos de fútbol. Ok, entonces ahí, Ali le dice a Fer, oye, invita a Monkey que por los FIFA, sí, todo bien. Entonces ya, pues yo entro como en ese episodio y, y ya de ahí me quedo, ¿no? Pero sí. Ali fungía como líder, pues, en ese tiempo en los Retro Gamers, pues porque él de alguna manera había empezado el proyecto, ¿no? Entonces, claro, como claro, que pues sí había la jerarquía, ¿no? Como en cualquier lado y en cualquier proyecto. Y un día Lee pues ya nos dice, ¿saben qué? Pues tengo otros, estoy pasando cosas familiares, temas, bla, bla, bla. Uh-huh. La verdad es que ahorita no me puedo dedicar a esto. Pues yo por el momento me salgo, ¿no? Del proyecto. Sí. Ok. Y ahí entramos como en una cuestión de, ¿qué onda? Pues, ¿qué seguimos? ¿No seguimos? Y es cuando yo tomo como un poco ese rol de coordinar, ¿no? El proyecto mismo. Entonces, pues en eso me encargo yo, ¿no? O sea, yo me estoy metiendo como en redes sociales. También es otro mundo estar generando contenido para redes. Es otro tema, saber de repente las tendencias, cómo vas manejando, responder... subir contenido, es un lío, ¿no? Y que es algo bien, yo y ahora me toca a mí un poquito este rollo, que yo lo he visto en ustedes, nosotros somos honestamente un poquito de repente ya empezamos a meter historias y cosas así, y que también, ahora sí, lo expreso, lo hemos aprendido nosotros de ustedes, ¿no? O sea, de decir, llegó un momento donde decíamos, ¿de qué nos sirve tener Instagram, Twitter, todo,
si no los movemos, ¿no? Y nosotros veíamos, o sea, y está bien cañón, amigo, ¿cómo le haces? Porque tienes tu trabajo, tu vida social fuera de redes y todo, de Facebook, de YouTube. Ay, tengo un gusto. Sí, oye. Sí. Tengo un gusto Pero siempre se dan, o te das, pues, un espacio como para, pum, publicar esto. Esto, estar anunciando, dar avances, por decirlo así. Sí. ¿Cómo te organizas ahí? Pues, de repente, o sea, hay veces que puedo, hay veces que no puedo. Claro, o sea, como hay, todos. Hay momentos donde se descuidan más las redes que otros. Uh-huh. Un poco creo que lo que ayuda es que, te digo, nuestra formación, nuestra profesión es que somos diseñadores gráficos. Entonces, sí, generar imágenes, generar banners y eso es algo que ya lo sabemos hacer bastante bien y rápido, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Plantillas de los retro gamers tenemos, entonces sustituir imágenes nada más, textos, algo que en la cuestión como técnica ya no nos quita tanto tiempo. Sí. Y ya tengo las medidas, todo. Entonces eso de alguna manera lo voy haciendo. De repente entender cómo funcionan las redes fue lo que me costó trabajo, ¿no? Claro. Ajá. Porque lo que empezamos a hacer fue replicar contenido. O sea, lo mismo que se subía a Instagram, se subía a YouTube, digo, a Facebook. Ajá. Se compartía en Twitter. Okay. Y se subía en YouTube, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero después, leyendo un poco, ¿no? Te das cuenta que cada red social funciona y tiene un impacto diferente. Twitter es más efímero. Sí. O sea, si tú agarras una tendencia, un hashtag, es inmediato. Tienes que estar como tuiteando. Eso sí no lo hemos logrado. O sea, no por la inmediatez, por el tiempo que requiere, digamos, Twitter, ¿no? Ok. Es algo de las redes que más descuidadas están, en el sentido de que no compartimos tanto. Ahí el que nos ayuda mucho es el Juan Carlos Martínez, que seguido nos etiqueta, entonces ya lo que hago es retuitear, ¿no? Ese es un paréntesis, que ese brother es un crack, cabrón. O sea, de repente hace cortitos de algún video, y es alguien que yo veo siempre esa parte como muy ameno en su chat, la verdad. Sí. Siempre hace sentir esa bienvenida cálida, ¿no? Que está bien padre cuando uno llega y saluda y todo el rollo. Pero algo que sí hay que agradecerle, creo, de una vez, es este rollo de que está al pendiente de... Hubo una vez que les platiqué una historia de que estuve casi trabajaba para Costel, el payaso de y se aventó ahí unos memes o un comentario en Twitter y dije, este brother está en todo, ¿no? Está en todo. Está muy cañón. Qué padre. Y es algo que refleja que han hecho una buena comunidad, al final de cuentas. Sí, no, y el Juan Carlos llegó desde el episodio 3, 4 de los Retro Gamers, cuando era solamente el podcast, que solamente era audio. ¡Órale! Y desde ahí se quedó. Ya es viejo lobo de mar, ¿no? Sí, no, ya desde hace años. El Alberto Beto también es de los veteranos, digamos, en la comunidad Retro Gamer. Y está padre. Entonces, digo, en conclusión, un poco para cerrar la pregunta, sí, mi rol o mi papel ahorita en los Retro Gamers es como en la parte operativa un poco, ¿no? Ver las agendas, ver las redes, de grabar cosillas, de estar atento a algún evento, cosillas así, y pues estar organizando los tiempos, ¿no? Si de repente el lunes de manqueo alguien no puede, bueno, pues entre Fer y yo, Serafín y yo, si estamos los tres, pues estamos los tres, generar los lives, toda esa parte, o sea, como eso, básicamente lo... Oye, ¿a quién se le ocurrió, digamos, lo de los outfits? Ay, creo que fue al Serafín un día que... un poco, o sea, como que de repente fue, pues vamos a... Creo que todo surgió de un Día de Muertos, de un especial que hicimos Día de Muertos, que nos disfrazamos. Y de repente, bueno, fue de, a ver, pues vamos a hacer cosplay barato, ¿no? Con lo que tenemos y en casita, ya ha funcionado, ¿no? Sí, también así. Y la banda le ha gustado mucho, la verdad. Y de repente, igual, no hay tiempo, o sea, llegas y sales de la chamba el lunes y llegamos y sabes que ya no me dio tiempo de pasar a comprar el sombrerito, no sé, ¿no? Sí, y algo. A veces no se puede, pues de repente es, el Outrun, pues ya tengo una camisa ahí floreada y lentes oscuros y... Ya. Y ha sido ahí como un poco también divertirnos nosotros mismos, o sea, yo de las cosas del Serafín me he dado unas carcajadas, ¿no?
Pero pues yo creo no es que es eso, un poco ¿no? de los tres, ¿no? Que es, muy, son muy ocurrentes y todo. Pero amigo, ya independientemente de ya nos platicaste un poquito de ti, de o bastantito más bien de ti, de cómo está el rollo de tu rol en el canal. Estabas comentando algo ahorita que justamente era lo que yo quería platicar contigo, porque creo que compartimos ese mismo gusto. Y tú entraste a los retro por una cuestión de FIFA. Exactamente. Yo lo he platicado muy abiertamente y mucha gente se va a espantar. Yo soy jugador de FIFA, de hace tiempo y todo el rollo. Pero lo platicamos incluso fuera de cámara. Ya llegaremos creo que a esa sección de por qué de repente se le odia tanto al FIFA y bla 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 y el otro. Sí. Pero eres futbolero, o sea, totalmente. Creo que igual que yo compartimos el ódiame más, que es arriba el América para mí. Arriba, ¿no? Americanistas. Sí, americanistas los dos. Desde antes de, yo me acuerdo, o sea, pero yo estoy hablando de que yo le voy a la América desde Hugo Sánchez, Carlos Santos, todos estos jugadores de toda la vida. De toda la vida. Sí, sí, sí. Y vimos varios juegos de fútbol en todo este transcurso en los videojuegos, desde arcades, Nintendo, Super Nintendo. Mucha gente es fanática del International y todo el... O sea, y hay algo bien, bien curioso, ¿no? Porque la banda que critica al FIFA es la que jugaba International, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿cómo está el rollo? ¿Por qué te empiezas a clavar tú en los juegos de fútbol? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas? Y ese niño, ustedes pensarán cómo llegué aquí, ¿no? Pero no, yo creo que es la afición al fútbol, definitivamente. Claro. O sea, desde niño me encantó el fútbol. O sea, a los 4 o 5 años yo ya jugaba con... ¿Lo practicabas? Lo practicaba con amigos de 10, 11 años. Ajá. O sea, siempre fui como bien, bien entrón en el fútbol. Y yo creo que eso influye mucho. O sea, ¿qué posición jugabas, amigo? Me gustaba, pues sí, de repente un poco la delantera, ¿no? Eso, como la goleador. La creación. Goleador, también goleador. Del juego. Y de ahí me volví portero. Entonces me volví bueno en la portería. Órale. Soy un tipo de estatura baja, pero pues de niño no importaba, ¿no? Oye, pero si el Sensei Campos podía, ¿por qué tú no? Pues sí, ¿no? ¿No? Y qué curioso, porque yo jugaba en la media y eventualmente me fui a la portería también. Uh-huh. Y todavía aquí tengo mis guantes. Cuando viví en Ciudad de México, estuve jugando en la liga esta que se hace en las canchas de fútbol 7 del Estadio Azteca y todo el rollo. Ah, sí, no, sí, sí, sí. Se sí, ponen sí. rudísimas. De actores, ¿no? Creo que sí, luego son... Sí, sí, ahí, sí. Es como una yo trabajaba en una notaría y pues el dueño de la notaría nos mandaba a jugar y empezábamos muy bien y todo el rollo. Ganamos el torneo una vez y todo el show. Pero entonces jugaste fútbol y... Me volví portero. Ah, okay. Y ya de repente me buscaban para eso, para portería, porque la portería requiere de alguna manera cierta valentía, porque al final recibes, o sea, tienes que estar dispuesto a rifarte aguantar. El físico, sí, y aguantar sí, sí. balonazos y aguantar pisotones accidentales o algunos no tan accidentales. Sí, porque de repente salir a cortar. Puedes tener unas 20 minutos de partido donde no se te llega. Pero en un tiro de esquina ya te dieron un codazo en la nariz, ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Y es de esas posiciones también que a veces parecieran injustas porque puedes ser el héroe o el villano. El ¿no? villano, o sea, sí, sí, sí. Puedes aventarte 6, 7 atajadas y de repente se te va un balón y entonces ya todo es tu culpa. Y entonces la cagaste, ¿no? ¿Por qué no la paraste? ¿No? Exacto. Está bien cañón. Y pero, ahí mismo... Bueno, de ahí surge. Yo crecí en el Estado de México, en Coacalco. Y eran días enteros de jugar fútbol, o sea, los domingos era de las 11, 12 del día hasta las 4, 5 de la tarde jugando fútbol. Entonces, crecí jugando, o sea, me apasionaba mucho el fútbol, claro. me volví aficionado al América, chistoso porque mi papá es aficionado a los Pumas. Yo me volví americanista, aun cuando entré a la UNAM, nunca fue como...
no, no, nunca fui Villamelón, ¿no? De, ay, ya, pues soy Ajá, la UNAM, sí. y ahora tengo que... No, 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 yo americanista. Me tocó ir al estadio CU sentadito, así, vestido de civil, sin poder gritar porque... ¿En serio? ¿Tanto porque ahí así? La porra te acaba. Sí, 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 claro, sí, 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 sí. Sí, es... Y yo creo que de ahí surge el gusto por los videojuegos de fútbol, el que recuerdo inicialmente, el del NES, el Goal, ¿no? Ah, sí, soccer, claro, sí, sí, sí. Donde festejaban que parecía que estaban como paleteando y tenía ese show de medio tiempo. Sí, y sí, sí. Ese juego me encantaba, ¿no? Digo, con ese tiempo, estamos hablando por ahí del 93, 94, ¿no? Que tenía yo 6, 7 años. Y luego ya voy creciendo y todo. Y yo no tenía consola en esos años, como de primaria, secundaria. Y un amigo mío que vivía cerca ahí con su tenía un hermano, ellos sí tenían como cada consola que iba saliendo la tenía. Ah, ok. Y mi primer gran acercamiento ya con un juego de consola fue el Winning Eleven. Uy, pues bien. Sí, buen juego. Nos la pasábamos jugando los viernes así de 4 de la tarde, 8, 9 de la noche, que digo, pues como morro te hablaban, sí, y decían, órale, vamos no, a la No, y era casa, un chingo, ¿sí? De todas formas, ¿no? O sea, este rollo de... ¡Ya vente a cenar! Entonces, Winning Eleven, Winning Eleven, Winning Eleven, muchos años, toda la secundaria, yo creo que fue estar jugando el Winning Eleven. Y después, pues siempre, o sea, para mí el fútbol, ya sea en pantalla o practicándolo, ajá, me apasionaba, me gustaba mucho, claro, mucho, mucho. Y pues ya entonces viene el FIFA, ¿no? Llega el FIFA, que al inicio el FIFA no era un buen juego de fútbol. O sea, no, realmente los primeros que eran FIFAs, los Winning era el que rompía en ese momento, estoy de acuerdo. O el Internacional, ajá, sí, sí, y sí. El Pro, en arcade jugué poco, sí jugué el Super Sidekick, sí jugué no es cierto, antes del Winning Eleven tenían el Super Nintendo con el International, con el Super International Soccer Deluxe. Pero bueno, ya cuando llega este cambio generacional de gráficos y eso, el Winning Eleven pues nos voló la sí, cabeza, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. No, podías ver repeticiones. Mecánicas ya muy avanzadas, la verdad, ¿no? Esta cuestión de ver cómo se cansaban tus jugadores. Las caras. Pues, sí, las sí, caras. Ya las barritas de energía. Sí, ¿no? Que ya repeticiones. Este es Ronaldo y este es todos estos jugadores pros que habían en esas épocas, sí, sí. Sombreritos, ya hacer otro tipo de jugadas, pases filtrados, pases largos. O sea, como ya había. Ya más pensado el juego, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, los Winning, los International, por ejemplo, que yo no digo que sea un mal juego, ni mucho menos, pero no, el radar no te servía tanto como en el Winning, por ejemplo, ¿no? Ya sabías a dónde mandar bien tu pase, acomodabas ya tus. O sea, los Winning, los International, insisto, eran como un poquito más rotos, ya sabes de dónde hacer el gol, esto, el otro. Y estos empezaban a cambiar como estas mecánicas, entre comillas, un poco más realistas, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, entonces llega el FIFA, que te digo, ajá, que los primeros FIFAs no. O sea, evidentemente pues traían la marca, ¿no? Pero no eran buenos. O sea, a mí sí, nunca me engancharon. Yo creo que por hasta ahí del. Pues del 2000, no es cierto, estoy en la prepa. Hubo un tiempo en el que dejé de jugar videojuegos en mi adolescencia, la verdad. O sea, me ganó más la fiesta y todo eso. O sea, la verdad es que sí tengo de repente mis momentos. Y ya luego entonces, yo creo que en forma otra vez al FIFA, regreso por ahí del 2009-2010. Uh-huh. Ok. Que vivía yo, estoy en la prepa, no es cierto, antes, como en 2006, que me cambio yo a la Ciudad de México. Okay. Y jugaba con un primo que tenía su consola, y jugábamos FIFA y apostábamos cafés y capuchinos, y entonces ahí volví otra vez a jugar el FIFA, donde ya había licencias. Me acuerdo que jugábamos donde el Perro Bermúdez y Peláez estaban. Narraban, ¿no? De narraban, sí, ajá, sí, sí. Que es cuando... Eso creo que también influye. De repente el FIFA mejora su dinámica de juego, sus funciones, pero también empiezan a acercarse a un público
latinoamericano. Sí, es demasiado. Decir, ¿no? Cuando sí. empiezan a comprar licencias de los equipos, algo que hasta hace años atrás no pensabas, ¿no? Sí, o sea, porque jamás... incluso estos juegos como el Winning, pues te lo narraban estos que son unos pros ingleses en... Pero el over the bar y todo este rollo, ajá, así, ¿no? Sí, el acento bar, inglés. Como muy formal y todo. Y cuando entra Perro Bermúdez, ya te da como este sazón más cálido. De repente los comentarios de Peláez, si hay que decirlo, que a mí me cae muy bien Peláez, pero pues sí era así como, efectivamente, ¿no? Y ya nada más reafirmaba lo que el perro, pero sí, porque aparte hay que comentar que Bermúdez la rompió en todo el mundo, eso es una realidad, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que eso, FIFA, el juego como marca, como empresa lo empieza a hacer bien, y yo creo que es ahí también donde empieza a tener y ganar una gran cantidad de seguidores, sí, ¿no? Sí, sí. Empiezan a meter ligas americanas, uh-huh. la de México, la Argentina, la MLS creo que todavía no la metían en ese tiempo. Ok. Pero bueno, se dan cuenta que México es un gran consumidor de videojuegos, y yo uh-huh. creo que eso hace que pues también empiece a crecer la franquicia aquí en el continente americano, uh-huh. y bueno, pues de repente jugar con el Cuauhtémoc o con tu equipo mismo, sí. es bien diferente echar una reta con tu cuate que le va al Santos, porque yo claro. jugaba con un cuate, el Bolas, que también okay. le mando un saludo. Saludos. A ver, güey, un Santos América, güey. Entonces, como que la experiencia totalmente la volvía más, sí. más competitiva o no sé, más auténtica que jugar un Barça Real Madrid, ¿no? Que si ajá. bien pues también es está chido, ¿no? Manchester chido. United contra el City, ajá. ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Pero creo que eso siempre va a ser benéfico para un juego, tropicalizar y de repente acercarte a lo que tú vives día a día. Nosotros en este caso, o yo en mi caso como Liga MX, con equipos de México y con jugadores de México, creo que eso fue también generando sí. Pues fanatismo sobre todo. Claro, sí, sí, sí. No lo sé, es como si en King of Fighters, que bueno, hemos visto de repente personajes que pudieran acercarse a México, ¿no? Que son, ajá. Es como si metieran a un hijo del santo en Street Fighter, ¿sabes? Puta, sí, sí, sí. Y que lo hicieron en algún decir, momento estoy metiendo... Así... No, y que siempre lo han hecho, por ejemplo, lo que decías de Cobb, ¿no? Metieron personajes mexicanos en Fatal Fury igual. En Street Fighter 4 tuvieron un luchador desde Street Fighter 2. O sea, sabían por dónde... Y lo que decías, ¿no? EA dijo, a ver... Si hay mercado acá en México, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mucha gente a lo mejor puede decir, no están hablando el viejo, pero hay que dar a entender que la realidad es que la Liga MX ha sido influyente, tan grande como para que la metieran en un disco como tal, ¿no? O sea, en que te, sí. tú pones tus juegos, y te lo digo porque yo jugaba mucho en línea y puta, cabrón, era a veces bien gacho porque yo entraba en línea con el América y me tocaba un Barça, güey, ¿no? Y sí, como que también mejoraron ahí en esa parte sus dinámicas de ponerte con equipos que realmente tenían el mismo sí, nivel, de repente porque sí, sí, luego era así de jugar un América Barça era puta, sí estaba era muy heavy. Brutal, ¿no? Sí, y luego sí, también sí. la banda de videojuegos bien tóxica, así de repente sí. Yo casi nunca jugué, o sea, jugaba en línea, pero nunca jugaba como con audio, nunca tenía yo interacción más que el y de repente eran los mensajes de, no mames, sí. juegas bien mal y... Sí, y es algo que yo comenté vez, platicaba, a mí hubo un tiempo cuando, y precisamente cuando jugaba en Ciudad de México, cuando vivía yo allá, puta güey, me tocaban güeyes que yo... estúpidamente de mi parte, que yo ya sabía que iba a pasar, que entraba con el América y típico de pinche aguilucha de mierda, la chingada, ¿por qué andas jugando con las perras? Y no sé qué, y me metían sí, un gol sí, y sí. ¿ves, pendejo? O sea, qué heavy, güey, ¿no? O sea, sí, sí era como, o sea, hay mucho apasionado, eso me queda muy claro. Cabrón, así, cabrón. Cañón. Pero no entendía yo este lado. O sea, yo me acuerdo que uno de los juegos que más disfruté en línea de FIFA fue precisamente creo que el del 2010, el de Sudáfrica, del Mundial,
que aparte que traía sus rolas de David Bisbal y de Shakira y todo el pedo. Sí. Pero me encantó y que es mucha banda, y lo comento porque pues sí, es que FIFA pues es un parche que te ven. Ok, estoy de acuerdo con eso. No, pero vamos siendo realistas. Ese mundial, por ejemplo, entrabas tú a jugar con la selección de Inglaterra unos días, estaba todo, pero a la hora que se lesiona David Beckham, pum, te meten una actualización y te lo quitan. O sea, totalmente, esas cosas creo yo que valían mucho la pena que estuvieran actualizados, que estar ahí, esto, el otro. Y te digo, yo lo disfruté mucho en línea. Incluso, por ejemplo, el primer FIFA de Play que yo jugué, creo que fue el 98, el de que venía la canción de Blur de ding, 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 la de Song 2. Y me acuerdo. Esa es otra cosa, perdón que te interrumpa. Sí, pero hablando de la música, tú melómano, pues. Sí. Eso fue otra cosa innovadora, pues, sí. Los soundtracks, ¿no? O sea, sí. Ya no era la música de beats y cosas así. O sea, no, era llamativo. Era bandas. Una realidad. Lo que había, lo que tú veías en un medio tiempo o en una cortinilla de ESPN, por ejemplo. Sí. Me acuerdo mucho ese FIFA ahorita que comentabas lo de Cuauhtémoc, perdón, me acuerdo que ese FIFA tenía un botón para hacer cuauhtemiñas, o sea, se fijaron hasta en eso los brothers, eran muy... Los festejos. Sí, no, digo, pónganos en los comentarios, quienes sí están viendo esto, qué les parece, qué opinan de toda esta, de este tema del FIFA, pero bueno... No sé, tal vez yo, porque no soy una persona como clavada con esas cosas también. Claro. Y respeto mucho la decisión. Yo creo que el éxito de FIFA, si bien es porque hay mucho fanático al fútbol, hay que decirlo. O sea, sí. En México el fútbol es el deporte, les guste o no, el deporte número que sigue uno. Moviendo masas, ¿no? Exactamente. Sí. Tal vez en Estados Unidos el FIFA no tenga el mismo éxito, tal vez sea un Madden, tal vez sea un NBA... No sé, ¿no? Sí, claro. Pero en México el deporte madre, digamos, que mueve es el fútbol. Es el fútbol, sí. Y en Europa ni se diga, ¿no? Como fanático del fútbol, pues siempre estás atento de las transacciones, de cómo cambia de un torneo en otro la plantilla de un equipo, qué contrataciones hay, quién se lesionó. Entonces, eso es creo que lo que FIFA... y FIFA y también el PES ofrece, ¿no? Sí. Bueno, el PES tiene una desventaja con la cuestión de las licencias. Claro. Pero bueno, siempre mantener actualizado algo, pues es importante. Yo creo que en eso FIFA pues lo ofrece, ¿no? De repente. Claro, ¿no? Y es súper válido. Yo creo que volvemos a lo mismo. Este rollo de música, de actualización, porque al final de cuentas, esto que dices de los jugadores, de lo que decíamos de la actualización, de una lesión, etcétera, o de que Zlatan se va del Manchester para irse a la MLS y luego regresa. O sea, todo esto que actualizaban, ¿sí? Está bien cañón. Y ahora, hay mucha banda que cree que y que tú y yo lo vemos en redes a cada rato. Ah, juegas FIFA, no eres gamer. ¿Por qué, cabrón? Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, no, claro, claro. Sí, no. O sea, sí. Se me hace algo ilógico, o sea, sí, y lo sabes tú y lo saben todos los que ven este canal y todo. Yo soy extremadamente fan de Super Metroid. Y seguramente muchos ahorita se quedaron así, ¿cómo que Monkey Mike era portero si la chingada? Bueno, en mí sí díganme lo que quieran porque yo juego muy mal todo. Creo que FIFA, en eso sí podríamos... A ver si un día podemos hacer algo al respecto para echar unos FIFA en directo, amigo. En línea. Pero sí, el tabú que genera... No sé, o sea, justamente, o sea, creo que... tal vez, y estoy... diciendo una barbaridad, si no, corríjanme ahí. Uh-huh. Creo que va de la mano con la cuestión de del fanatismo y de practicar algún deporte. O sea, tú sabes que hay gente, atletas, pues, o sea, sí. Hacer algo físicamente implica una destreza, ¿no? Una motricidad. Sí. Hay gente que es muy mala, pues, o sea, serán mentalmente... tendrán un IQ muy alto, brillantes, programadores, desarrolladores, en muchas disciplinas,
pero los ves correr y es como si en la vida estuviera, o sea, es como si dieran sus primeros pasos, ¿no? Sí, es como el, no sé, tu compañero el que iba corriendo al baño porque ya se hacía popó, ¿no? Entonces, ahí se ven así todo el tiempo. Tengo un amigo, no voy a decir nombres, ¿no? Okay. El tipo es brillante, autodidacta, una mente maestra que tú le dices, haz esto y va y lo investiga. Claro. Pero lo veías correr y decías, este güey, ¿qué pedo? Nació sin coordinación. Sin poder flexionar las piernas. Ibas tú atrás con una camilla, ¿no? Ajá, ¿no? Pero él era fan de Metal Gear, de otro tipo de juegos. Uh-huh. Y cuando decíamos a jugar FIFA, decía, no, güey, es que no mames, ¿cómo? Yo quiero pensar, o es una conclusión mía, que ajá, tal vez va de la mano con una cuestión motriz, ¿no? Puede ser, puede ser. Y no por eso está mal, ¿eh? Tampoco quiero ofender a nadie claro, con esto. No, y es una realidad, ¿no? O sea, yo te entiendo porque, por ejemplo, yo cuando mi primer acercamiento con la música, yo quería, me moría por ser baterista, amigo. Uh-huh. Sí, y a la tercer clase, mi profesor de batería me dijo, entiendes las mecánicas, entiendes la teoría y todo, pero la batería no es lo tuyo, güey. Me dijo, uh-huh, bailas horrible, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dijo, ahí está tu pedo, güey. O sea, pues, lo tuyo bien, no es la batería. Busca otro instrumento a ver si se te da, ¿no? Puta, hasta que se me ocurrió irme a la guitarra y tampoco es que sea un pro, porque hay 10,000 chinos mejores que yo, pero pero bueno, me desenvolví un poquito más, que pudo ser mi profesión y todo el show. Pero sí tienes razón, o sea, hay cosas que no estamos hechos, y creo que sí va un poquito a la mano de lo que jugamos de repente, ¿no? Ajá, o sea, sí, yo creo que para mí es eso, o sea, va de la mano el hecho de haber jugado fútbol, practicarlo. Claro, claro. Y volver y ser un fanático, porque en su momento yo no me perdía un solo partido de fútbol, consumía fútbol por televisión todo el tiempo. Claro. Uh-huh. Y de ahí nace mi pasión, pues, por jugar fútbol también en videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí. Igual hay gente a la que no le gusta el fútbol y también es muy respetable, prefieren un shooter, prefieren un juego de peleas. Pero lo que sí difiero es que no te consideren gamer por el hecho de que te guste FIFA. Sí, no. Y algo que rescato de la entrevista que tuvimos con el chavo, con Javier Rodríguez, sí, fue, dijo, para cualquier juego se necesita destreza y habilidad, ¿no? Uh-huh. Las señoras que juegan Candy Crush, uh-huh, claro que son gamers, ¿no? ¿Sí? Porque evidentemente han desarrollado una destreza y una habilidad para entender el juego, para jugarlo. Lo mismo un juego de peleas, lo mismo un juego de deportes, lo mismo un juego de carreras. Un plataformero y todo. No, y que algo que comentó Javier, en eso que decía que las señoras que juegan Candy Crush incluso se vuelven hasta más disciplinadas que uno como jugador. O sea, saben sus horarios, que tienen que entrar, que esto, que el otro, que ya tienen, uh-huh, disponibles escenarios, bla, 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 ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, obviamente, creo que el canal de los retro gamers y el de Cazadores del Ocio siempre hemos estado a favor de que jueguen lo que les guste. Jueguen, sí, exacto, ¿sí? Exacto. O sea, exacto, jueguen, exacto, jueguen lo que les guste, y está genial. Si les gusta jugar Mario Bros. 3 toda la vida, háganlo, les va a divertir. Sí, sí, sí. Está genial, ¿no? Yo era algo que platicaba, por ejemplo, algún día con Chinito, de Chino Interactive Video Games. Me decía, y tiene mucha razón, ¿no? Me decía, ahorita que eres speedrun, no, es que el speedrun existe desde siempre. ¿Cuántas veces, sí, uno lo hicimos o con FIFA o con Mario, todo? Tengo 5 minutos, a ver cuántos goles meto, a ver cuántas pantallas paso. Lo que importa es disfrutar el juego. E insisto, ¿en qué momento no entiendo yo, ¿por qué la comunidad se volvió así como de, juegas FIFA, estás mal? No, ¿por qué? Yo creo que el acceso a la información y también tantas... ahora es muy fácil opinar de cualquier cosa. Definitivo. En el anonimato, ¿no? A lo que voy es que es esta cuestión siempre de pensar que lo que uno hace es mejor que lo que el otro va a hacer, ¿no? Ajá. Yo lo que siempre he dicho y uno de mis pensamientos es, cada quien gasta su dinero en lo que quiere. Definitivo. Y cada quien juega en lo que quiere, ¿no? Exactamente. Y eso no te hace menos ni más, ¿no? Uh-huh. En esta cuestión de
Apple o Samsung. No, no que no sé qué y no que Samsung. Claro. Pues cómprate lo que a ti te gusta y lo que te hace te feliz. Entiendas, y... ¿no? Exacto, y si tienes el recurso, pues gástalo. O hay gente que prefiere gastar en viajes, en tenis. Pues sí. Qué bueno que puedas tener el recurso para gastar en esas cosas y no te hace más ni menos. ¿No? No, y al final de cuentas no dejas de ser un coleccionista de algo, ¿no? O sea, es una cuestión. Yo lo que sí siento, y lo digo con todo respeto y todo el show por lo que hemos comentado, yo creo que es importante como dejar... al final de cuentas, hacemos comunidades en toda esta cuestión y todo el rollo. Es respetar lo que juegue cada quien. O sea, al final de cuentas, ¿no? Es como, yo por ejemplo, yo se los he dicho muchas veces en directo, yo no puedo hablar mal de Minecraft porque nunca lo he jugado. Sí, no sí, es sí. un juego que me llame la atención. Ya no te llama la atención, ¿no? Claro. Sí, o sea, sí. El pixel art de Minecraft y o sea, pero veo memes que luego ni entiendo y mucha gente comenta y se les va directo a la yugular, sí. Cabrón. A lo mejor yo ya porque estoy chocheando, amigo. Ya estoy llegando a mis cuarentón, pero... Sí, digo, más o menos ahí somos del la pelo, rodada. ¿No? Creo que a mucha gente le cuesta el cambio y aceptar el cambio, ¿no? Y fuera de cámaras platicábamos que evidentemente, pues siempre... nos quedamos con las cosas que crecimos en música, en películas, claro. En videojuegos, y no nos damos cuenta que los consumidores reales ahorita ya no somos nosotros, son los jóvenes. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué un Fortnite tiene tanto éxito? Porque ya no lo consume la gente de 30, de 40, lo consume la gente de 15 de, 18, hasta menos 18, que son más, generacionalmente hablando, y un rango de años. Entonces, por eso son tan exitosos. Y eso no lo hace malo, ¿no? No, o sea, claro. Más bien no, a nosotros... No. Yo un día instalé Fortnite y lo intenté jugar. No entendí ni papa. Entonces dije, no es lo mío, ¿no? Pero, sí, claro. Pero sí tenía la cosquillita de a ver qué onda, ¿no? Sí, o sea, y es como este rollo. O sea, de lo que te platicaba hace rato. O sea, hace poco hablamos aquí de esta cuestión de Fortnite. Y... me acuerdo que tenemos el grupo de WhatsApp con la banda, con los suscriptores, y uno de los suscriptores dijo, Fortnite es uno de los mejores juegos de la historia, pero ustedes no están preparados para esto. Se soltó una de comentarios. Ajá. Y como a las 2-3 horas vuelve a comentar este cuate y, ¿ven que no estaban preparados? Me encantó. Y vamos siendo realistas, o sea, habrá mucha banda que como te quiere comprar... tu skin de Bad Bunny o tu skin de Superman o claro. Tu skin es pedo de ellos. Hay que respetar ese rollo. Sí. Yo igual me pasó cuando he jugado Fortnite, ha sido gracias o culpa de Get29 y veo güeyes que te están matando, construyendo cosas al mismo tiempo y yo ya recibí 15,000 balas en la frente en el juego, obviamente. ¿Qué digo, dices, sí? Güey, qué pedo, ya me morí. Por sexta vez, ¿no? Y no sé, o sea, hay mucha... Es bien curioso porque no entendemos cómo ese rollo. Yo hasta hace poquito empecé a jugar Rocket League. Ah, mucha banda le juega al Rocket League, pero cañón. No juega al FIFA, ¿no? Y dices... Ajá, ¿no? Pues y la dinámica es la misma, meter el balón a una portería. ¿Sabes? ¿No? O sea, sí está como súper cañón. Yo creo que... Y lo digo abiertamente, creo que como comunidad gamer debemos de volver a ser como tolerantes en muchos aspectos. Cuando leíamos Club Nintendo, era bien padre ver este rollo de, mira, hay gente que como yo que juega, no sé, Mega Man, pero hay otros que quieren jugar Bart contra los Mutantes, que para muchos es un juego bien feo, y o incomprendido, por así decirlo, pero claro. Entendías, ¿no? Si entendías, es una revista que está hecha para todos. Yo creo que eso es algo que se ha perdido últimamente en una cosa es los memes y la cura de, si juegas con Rugal eres puto. está bien la cura. Y banda que juega FIFA, no sean tan ruda también a la hora de jugar. No nos odien, por favor, hombre. No, hombre, sí, pues no, es que no.
crecimos con el fútbol. A mí sí. Te digo, yo creo que es eso, ¿no? Y sobre todo es disfrutar, o sea, porque el hecho de caer en un estrés de, no, es que competir y es que claro. PlayStation es mejor que Xbox, que Nintendo apesta y... Ajá, ya se acabó eso. O sea, que, sí, o sea, los CEOs de PlayStation y Nintendo y Xbox están rascando el ombligo con billetes y se ríen a carcajadas de... Sí. O sea, es como... Yo en la política y religión no me meto, pero es justo. Bien, o sea, amigo, ¿por qué pelear por gente a la cual no le interesa tu opinión? Claro, no, y al digo, final de cuentas forma respetuosa. No, no, claro, y es como, o sea, ahorita que dices lo de la religión, pues es entender que hay banda que... Yo creo que todos necesitamos creer en lo que sea. En algo. En sí, algo. Sí, y es muy respetable y todo. Mientras no lleguen y estés desayunándote un cereal y oraste antes de comerte tus corn pops. Pues no, no, aguántame, güey. Ya invadiste mi espacio y todo. Es lo mismo, claro, en los videojuegos. Es lo mismo. Sí. Yo creo que... Sí. No. Pues, respetar es lo vital. Hay mucho que aportar en la comunidad gamer, hay mucho, o sea, como puedes jugar un juego indie o un juego triple A o un FIFA, al final de cuentas es respetar. Es entretenimiento aparte, o sea, uno lo hace por diversión. Y no, digo, a veces uno sí se estresa, ¿no? Sí, porque el claro, está cañón, claro, pero es un estrés que... Y creo que das un punto bien importante, o sea, que dices, crecimos con esto y que para muchos, que por ejemplo, que somos, como tú dices, del rodado, es... Puta, güey, pues lo juego aquí porque ya no tengo chance de irme un sábado a las 10 de la mañana a echar cáscara con mis cuates, ¿no? Y mis mismos cuates son los de, te mandan un WhatsApp y te dicen, ¿qué onda, güey, un fifita? Pues órale, va, güey, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. También tienen sus ocupaciones, sus... Sí, y yo, por ejemplo, recuerdo mucho que con mi hermano, el más chico, jugábamos y él mismo, güey, es un vato súper clavado en el aspecto de... no, güey, cambia fulano por sutano y la chingada, va. Y te funcionaba sí, más el equipo. Ah, sí, también existe esa parte, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces brother, y tú dices, güey, eres muy bueno dirigiendo el equipo y la chingada. Ahora juégalo. Y para chingar la jugada bien el cabrón. ¿No? Entonces, sí, sí creo que es una cuestión de disfrutar, de respeto. Volvemos a lo mismo, porque no te hace más gamer jugar Symphony of the Night que FIFA 2. ¿Sí? Yo lo comenté un día. Alguien en el chat un día me dijo, es que no mames, ¿quién iba a jugar el modo historia de FIFA 2018? Yo lo hice, güey. Sí. Yo lo hice. Porque de alguna manera como que nos llegó a esta cuestión de... Puta, que yo, cuando yo era chavo, cómo me hubiera gustado como volverme estrella de fútbol. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿no? Ese rollo jugaron con eso bien chingón, güey, porque cuando llegabas a esta parte donde ya te firmó tal equipo y te van a dar tus zapatillas, dices, ay, cómo me hubiera gustado de morro esto, ¿no? ¿Sí? Yo lo más que tuve de morro, por ejemplo, fueron mi madre, que le mando un abrazo, y se ahorró un barote para comprarme los guantes de Jorge Campos en su momento. Eso era un logro bien cabrón, güey, bien cabrón, ¿no? Ahora, amigo, ¿hay un FIFA o un juego de fútbol que digas, este es el que más he disfrutado? Yo creo que el que más disfrutaba era el Winning Eleven. El Winning por Eleven. Por lo que implicó en la cuestión vivencial, digamos, sí, en ese tiempo. Por la amistad que tenía con mi cuate, Juan Carlos de Coacalco, Agustín, que les mando un saludo también. Saludote. Era eso, o sea, era sentarnos un viernes. Los tiempos eran otros, evidentemente. La situación del país y social era diferente. Pero era, en verdad, pasarnos tardes de los viernes jugando Winning Eleven, aprendiendo cada uno, ¿no? Y de repente, ¡ay, no manches, ya te salió tal jugada! Y bla, bla, bla. O luego jugábamos un par de horas y nos salíamos a jugar, a echar la cáscara. Ajá. Terminábamos, regresábamos y seguíamos jugando. Wow. Armábamos nuestros torneos entre nosotros ahí. Entonces, esa parte vivencial, la verdad es que me gustó mucho. ¡Qué genial! Yo creo que de los que más aquí, para que no digan, tengo algunos. ¡Wow! No colecciono, la verdad. Este no, me lo dio un cuate.
Fíjate. Del 2009. Aparte pero bueno, esa portada es Ronaldinho Paco Memo, ¿no? Con Memo, Chua, justamente. Pero el que voy a rescatar es este. El 13. El 13. Porque fue cuando por primera vez yo me compré una consola. Estamos hablando hace el 13, 20, hace 9 años más o menos, ¿no? Que fue, ajá, me compré un PlayStation 3, que fue mi primer trabajo ya de manera profesional. Ok. Que yo estudié. Y fue mi primer consola pagada por mí, digamos. Ok. Que compré. Entonces, evidentemente, lo primero que hice fue comprar el FIFA 13. Claro. Y Messi estaba así como en el... En su top, ¿no? En su pool. O sea, estaba... No, tal vez no en el top, pero era una sí, revolución, era el, creo, ¿no? Exacto. Exacto, sí, más bien, perdón. Sí, Messi estaba como en esa parte, que era el 2000... Bueno, ya ves que siempre hay como un desfase de meses previos para... O sea, el FIFA 13 salió en el 2012, sí, en la tercera parte del año. Y de repente ahí jugar en línea y quedarme jugando las madrugadas ahí, sí, el FIFA, y de repente era de ching, ya me ganaron. Porque aparte vas haciendo ahí como tu ranking, ¿no? De sí. Juegos vas ganados, empatados, perdidos. Ahí vas avanzando de nivel también, de repente juntando. Como esa parte de, pues sí, de ir desarrollando tus habilidades, ¿no? Sí. Porque algo que estaba bien padre los FIFAs, y hay que mencionarlos, porque hay un chingo de gamers que quiero trofeos y la chingada. Y FIFA tenía este rollo de tomé una buena decisión y me premiaron con cierto trofeo, ¿no? O no recibí goles. Y ¿qué decía? Pues hice una buena defensa. Cosas por el estilo. Y que también eran premios que cuando eres futbolero como nosotros valían la pena sacarlos, cabrón. Claro. Sí, con los mismos juegos de habilidades que van, exacto, que fueron incluyendo, ¿no? Sí. Los tiros libres, los regates. Los regates. Los penales. Había, o sea, como que. Creo que sí tiene mucho que ver que seas aficionado o fanático del fútbol o que lo hayas practicado. Sí. Si alguien no jugó en su vida fútbol, creo que el FIFA no lo va a apasionar. Uh-huh. Y está bien, o sea, es normal. Claro. Pero si alguien, no sé, practica, un juego de disparos, pues tampoco es como que todos vayamos a andemos practicando tiro. Claro, real, sí, realmente no. Pero entiendo el punto porque es como de los juegos más comerciales, como de esta cuestión... E incluso a lo mejor me voy a ver muy mocho, amigo, pero yo creo que es mejor jugar o que te fomenten un deporte que aprender a disparar un arma. Ese sería un buen tema ahí de pónganos qué opinan. Sí, ¿no? A ver qué onda. Sí, sí, sí. Digo, no es. Ese es un tabú también, ¿no? Y ojo, sí, no, sí, claro. Señor presidente, no manche. Sí, no. Pero, por ejemplo, Raga, ¿no? Con el tema del Madden, que ahorita me acuerdo del... Tengo al mi amigo el Bolas, al Ricardo Rodríguez, que le mando un saludo. Le encanta el fútbol americano, es fanático del fútbol. Y evidentemente juega Madden, ¿no? El día que me invitó a jugar Madden, entiendo el fútbol americano en como deporte, jugadas. Uh-huh. Pero cuando jugué el Madden dije, puta madre, esto, o sea, ¿cómo...? No me enganchó, ¿no? Pero ya. Porque el fútbol americano es algo que no me apasiona. ¿No? A lo mejor, ¿sabes? Ajá, sí. Y es muy válido. Ahora, amigo, estabas comentando del boom de Messi en ese de FIFA. Ahora, aprovechando, digo, este es un programa polémico, creo que el más polémico que hemos tenido de esta sección, independientemente del fútbol. ¿A qué vas, amigo? Honestamente, ¿Ronaldo o Messi? Siempre doy mis argumentos. Creo que Messi me resulta más empático. O sea, okay. es un jugador que me agrada más su tipo de juego. Uh-huh. Pero sí hago como una muy buena reflexión sobre el tema del fútbol. Messi nació con el talento. Claro. Messi desde niño nació con la magia en los pies, ¿no? Sí. Y Ronaldo lo ha trabajado. Y yo creo que eso también es algo también que se tiene que valorar, ¿no? Es como cuando veíamos supercampeones,
Messi era Oliver y Steve Huga era Ronaldo, ¿no? Sí, y Ronaldo es una máquina, o sea, el tipo es súper disciplinado. Y en eso creo que Ronaldo es más líder que lo que ha sido Messi. Sí, definitivamente. Ronaldo levanta a su club, Ronaldo ha ganado con su selección una Eurocopa, pero es un tipo líder, o sea, es claro, un tipo que jala a su... Y en eso a veces siento que Messi en los momentos importantes no le ha dado, ¿no? Le ha dado ese... Una cosa es jugar bonito, una cosa es traer la magia, pero otra cosa es armar equipo. Ser líder y jalar un equipo, ¿no? Que lo hicieron Pelé, lo hizo Maradona en su momento, ¿no? Y por ejemplo, algo que de Messi, que lo dijo Martinoli cuando nos metió gol Messi, que fue... La bajó como Messi y definió como Messi, ¿no? O sea, si era un rollo así súper cañón. O sea, y ahí se veía ese individualismo, por así, sin decirlo en mala onda, ¿no? No, y el Barça de Guardiola lo que tuvo es que tuvo a un Messi arropado por muy buenos jugadores. Bueno, un Iniesta, un Xavi. Un Xavi. Un Puyol. Puyol, que era... El líder, era una máquina Puyol. Sí, o sea, sí. Y eso que dices es muy cierto. Mucha banda no lo entiende, pero Puyol y a lo mejor no me odien por lo que voy a decir, pero... Si me estoy clavando en esto al fútbol. No, por favor. Me encanta, a mí igual, amigo. No. A lo que voy es, por ejemplo, México tuvo un Rafa Márquez y España tuvo un Puyol. Esa es la realidad, ¿sí? Creo yo, ¿no? Y que... Yo siempre he sido más madridista del Real, pero el tiempo que jugó Carlos Puyol en el Barça, ¿qué no hizo ese hombre? ¿Qué no hizo? No, ese Barça de Guardiola para mí... Está y más que competir, o sea, de verdad, es un disfrute visual, sí. Nosotros como fanáticos, ver que nos tocó una época de Messi y Ronaldo, ¿no? Digo, ahora ya están... un poco en la parte de su carrera donde ya empieza por edad como a despedirse, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero nos tocó ver los mejores momentos de cada uno y, uh-huh. Y sí, pero en ese lado más como de magia en los pies me inclino por... ¿Y jugador por Messi, favorito? ¿No? Ay, de mis jugadores favoritos. O tres jugadores, amigo, que digas, a no comprometerte con uno. No, digo, mexicano, voy a ir como mexicano, tal vez. Va, me late. Internacional Messi, o sea, Messi sí, para mí... El crack. Es un crack, aunque estoy entre Messi y el Ronaldinho, lo que hizo Ronaldinho también... Fue espectacular. La potencia de piernas que tenía y el regate y... Porque hablando de magia, si había alguien que tenía magia era Ronaldinho, ¿no, amigo? Sí, estaba muy heavy. Sí, no estaba cañón. Portero mexicano, Jorge Campos. Jorge Campos. Me incluso eso es parte también de entender el fútbol, ¿no? Y cuando muchos se cuestionan de por qué Maradona era mejor que Messi o quién es mejor, o sea, incluso las dinámicas del fútbol en la misma vestimenta, en los mismos zapatos deportivos eran distintos, o sea, los balones, o sea, es a veces lo que la gente no entiende. No entiende. O sea, Maradona jugaba con unos tacos que no tenían nada de tecnología de pisada ni nada. Y eso también le da un plus, ¿no? Un plus, ahora sí. Los jugadores, incluso la fisonomía del jugador ya se volvió diferente. Ya, claro. Ya hacen más gimnasio, ya son más atléticos, traen registros, estos chalecos que les registran sus kilómetros, les hacen zapatos especiales para sus pisadas. O sea, es toda una cuestión que implica evidentemente y hace que el fútbol también sea más dinámico, sea más espectacular, ¿no? Que los mismos jugadores pues tengan de alguna manera otro tipo de recursos que antes no existían, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, Jorge Campos, ¿a qué iba con esto? La misma fisonomía de los porteros. Uh-huh. Teníamos a un Jorge Campos, a un Conejo Pérez, que eran porteros de estatura baja, pero que tenían un resorte brutal. Espectacular, sí. Si alguien se ha parado en una portería profesional, se dará cuenta que es enorme. Alcanzar el travesaño no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Sí, no es, y sacar no un balón no del es ángulo. Quitar un foco. Exactamente. Sí, no. Entonces, Campos para mí...
O sea, brutal, el hecho sí. de salir a jugar, esa es otra. Y eso sí es verdad. Un portero no necesariamente es bueno jugando con los pies, ¿no? Y Campos era un gran delantero, además. Exactamente. ¿No? O sea, sí. Sí. Entonces, mexicano, o sea, Campos, para ti. Por la posición, por la posición. O sea, estoy hablando como la posición. Rafa Márquez también se me hace uno de los mejores jugadores. Por lo que logró. Y por el liderazgo que tuvo en la selección nacional. Muchos años, ¿no? Hugo Sánchez, sí, ¿no? Y muchos. Creo que para mí lo que nunca me ha gustado comparar, ¿no? Claro. De broma decían, sí, si comparas tu colección, siempre va a haber alguien que la tenga más grande, ¿no? Sí. De muchos aspectos también, ¿verdad? Pero. Sí, pero definitivo. Bueno, pues comparar es injusto de alguna manera, ¿no? Claro. Hugo Sánchez también la rompió, era espectacular pues el tema de las chilenas, pero creo que no tuvo ese liderazgo en la selección mexicana. No, y aparte algo que estás, por ejemplo, de lo que está bien padre, creo yo, a mi punto de vista, es que estás dando tres jugadores mexicanos que jugaron tres diferentes posiciones. Uh-huh. Es una realidad, digo, sí, Campos decíamos que fue delantero, pero realmente su fuerte era la portería. Así hizo unos goles magníficos en Pumas también. De media tijera. Sí, no. Sí. Lo que pasa es que Campos tenía un físico, tenía una elasticidad, como dices, tenía chispa, uh-huh. Era visionario del balón y todo. Igual que Hugo a la hora de rematar chilenas, ¿no? Pero por algo no lo metieron en el Mundial del 94, porque a lo mejor no embonaba, yo no sé, Mejía Barón. Ya que te invitamos un programa para que nos expliques. Próximamente, por favor, profe. Profe Mejía Barón. Y bueno, era un cazagoles. ¿No? O sí. sea, si a Hugo no le mandas juego, él no te genera juego. Claro, ¿no? Por ejemplo, porque tú tuviste muchos así, ¿no? Como Sague, como Carlos Hermosillo, como Hugo Sánchez, ¿no? Que todos goleadores, ¿no? Y Oribe y cosas así. Que Oribe mal por irte a las Chivas, por cierto, pero sí, ahí sí la regó. Y algún jugador así inglés, o algo que te. Del ¿Quién, que quieras. A ver, ¿quién será? Hablando de una liga europea, el árabe, ¿cómo se llama? El de Liverpool. ¿Quién será, amigo? ¿Quién será? Ay. Espérame, ahorita bendito internet, ¿no? Sí, hombre. Pero, por ejemplo, en eso Raúl Jiménez, los actuales, digamos, él sí se me hace un generador de fútbol, ¿no? Si bien sí. La posición. Perdón si lo estamos aburriendo con el fútbol. No, para nada. ¿Mohamed Salah será? Ándale. Salah, sí, me parece un muy buen jugador. Adama Touaré, que se fue apenas al Barcelona, que estaba en los Wolves. Ese tipo es una máquina, o sea, tiene un físico impresionante y justo tiene como esta habilidad de jugar fútbol, porque si tú de repente ves a un tipo en un gimnasio musculoso, con un volumen cañón, ¿lo pones a jugar fútbol? Sí. No. Fíjate, te corre nada, ¿no? Yo no pensaba, pero te voy a, en lo que, en, rápido voy a sacar una película que no sé si la has visto ahorita, te la muestro. Aquí seguimos. Por favor, banda, pónganos en los comentarios qué les parece tema del fútbol. De mis jugadores favoritos que no la rifó fue Eric Cantona, que lo viste Cantona. En los anuncios de fútbol de Nike. Y hay una película francesa que se llama Buscando a Eric. No sé si la has visto. No. Es un cuate que por alguna extraña razón en su vida Cantona se vuelve como su mentor y de superación personal, güey. Órale. Está bien chingona. Sí, está bien chingona. La voy a buscar, fíjate. Chécala, es una película padrísima que obviamente relacionan un chingo de cosas de fútbol y todo este rollo, pero hay un lado muy ¿cómo te puedo explicar? Como muy humano en el aspecto de Cantona, de decir, la cagué en esto, el hosto, ta, ¿no? ¿Cuál fue sus movimientos favoritos, etcétera? Pero lo que está bien chingón de la película es que aparte sí actúa Cantona, cabrón. Entonces, oye, sí, es chido, ¿no? Sí, chécala, sí, te la recomiendo. Yo la conocí por un amigo que es Adolfo, ya lo hemos platicado, él originalmente era parte del crew de Cazadores del Ocio,
en paz descanse Adolfo, y este, y me decía, y yo un día algo así salió de que le dije, es que Cantona era un jugadoramazo, lástima que pasó su época de rebelde. Sí, no, lo bloqueó, sí, todo. Y me dijo, o sea que Eric Cantona sí es real. Y le digo, sí, porque sí, una película, claro, y todo este pedo. No, y lo vimos así. Cuando esta patada voladora que le da la aficionado. Si no han visto ese video, búsquenlo. Busquen el. Sí, y que para los que no lo conocen, del otro lado, hay un anuncio muy famoso de Nike, que incluso sale a Jorge Campos, que van a jugar como al infierno, un rollo así. Ajá, y el que le mete gol al diablo es Cantona, ¿no? Que se levanta el Orboa, famosísimo. Esos comerciales que hacía Pepsi también eran brutales, brutales. Sí, este del del morro este que, pues yo escojo a Platini. ¿Qué pedo? Sí, estaban increíbles. Digo, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese fútbol, como el de Zlatan, me gusta mucho el de Wayne Rooney. Que Rooney lamentablemente no tuvo como una, no sé, algo pasó con la Inglaterra. De hecho, soy tan fan de Wayne Rooney que mi perro se llama Rooney por el jugador de fútbol, ¿sabes? Pero les digo, no creo yo que sea tanto el rollo, como decías ahorita, de que aburrimos, sino entiéndanos un poquito al jugador de FIFA. De por qué sí es como una afición, como a mucha banda le gusta este rollo de el Magic, o el juego de rol, o las figuras de acción, o los mismos videojuegos. Es como el acercamiento más de poder decir, a lo mejor estos equipos que tenía el FIFA de el México Clásico, donde estaba Hugo Sánchez, Jorge también, Campos, sí, y todo este rollo. Claro. Denos chance de ay, güey, es con lo que crecimos también, ¿no? Entiéndanos un poquito, sí, por favor, ¿no? O sea, sí, yo sé que les encanta el juego retro en el canal, sí, que nos odian y nos hacen memes a los FIFAs y así, pero bueno. Pero sí hay una parte padre de todo esto, y y también nos retamos una cascarita cuando y nomás quieran, para que, a ver si muy machines, ¿no? Que si no hay habilidad. Sí, Monkey y yo turnamos en la portería, ya vieron que vamos a ser imparables. Pero a lo que voy es, yo creo que no es, es como, sé que es una utopía prácticamente lo que yo me gustaría, pero sí me gustaría que se relajara un poquito más la comunidad gamer en ese aspecto. No, hay que respetar el Fortnite, hay que respetar el Free Fire, hay que respetar el Candy Crush de las mamás, como decía Javier. Sí. Hay que respetar el FIFA, ¿no? Si a ti no te gusta, hay gente que no se anima a decir, a mí no me gusta Mario Bros porque siente que se le van a ir a la yugular. Y claro, si no te gusta Mario, no pasa nada. Está bien, o sea, creo que nuestra generación, sobre todo, estamos hablando desde los que nacimos en los 80, antes de los 90, nos cuesta el cambio, nos cuesta aceptar que ya somos grandes, ya somos viejos, y que lo que nosotros vivimos no es lo nuevo de ahorita, no es lo que se está consumiendo, ¿no? Y no está mal, o sea, también nos tocaron ver muchas cosas que eran innovadoras, que trascendían, ¿no? Y por ejemplo, lo voy a aterrizar en muchos contextos, en la música, en la lucha libre, veías tú dinastías que salían de la lucha libre, los villanos, los brazos, el hijo del santo, los brazos, que ahora las dinámicas de ahora ya no permiten que existan esas dinastías, incluso mismo por negocio, porque las empresas son quienes ahora se quedan los nombres, ¿no? O sea, un luchador, un místico ya no puede heredar a un místico junior que sea su hijo porque el nombre es de la empresa, ¿no? Puta, qué complicado. Entonces, qué triste. Es súper complicado. Lo mismo con la música, o sea, nos tocó, y tú sabrás mejor de eso, nos tocó ver bandas en su momento que eran innovadoras, que rellenaban estadios, que agotaban boletos. Pero bueno, aunque no nos guste, ahora un Bad Bunny agotó dos fechas del Estadio Azteca en minutos. En, ¿no?, menos que Metallica. No, o sea, yo lo he dicho muy abiertamente, amigo, en el canal, o sea, hace 2-3 años que empezaba el canal, me decían, ¿pero qué música estás tocando ahorita? ¿Reggaetón? Ah, que no mames, güeyes, perdonen, necesito comer. Sí, no, sorry. Y no es triste, al contrario, es entender qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Sí, la gente lo, quiere lo ir que a ver nosotros, eso.
por ejemplo, en el canal de los Retro Gamers, que yo reviso las estadísticas de YouTube y el Analytics y todo, yo me doy cuenta que a nosotros no nos ve gente de menos de 30 años, ¿no? Nuestra ¡órale! Estadística es de 30 para arriba. Órale, órale, súper bien. Pero se entiende por el tipo de contenido que hacemos. O sea, los chavos que son fanáticos a los videojuegos quieren ver videos sobre Fortnite, sobre Minecraft, sí, sobre nuevos juegos, y está bien, ¿no? Lo que nosotros entendimos como Retro Gamers fue que no podíamos abarcar todo el espectro, claro, incluso lo actual. Por eso mejor, cuando de repente hacíamos programas y ahora le vamos a hablar de Fortnite y lo que pasó y la espera y el concierto que hubo, y fue como de... Sí. ¿Para qué nos metemos en una cosa que ni sabemos ni aprovechando, ni jugamos, ¿no? Es bien curioso porque si hablamos de esta cuestión de las analíticas rápido, hay mucha banda que es de 17, 21 años que ve a Cazadores del Ocio. No la chinguen, cabrones, váyanse a ver a los Retro Gamers porque sabemos que les gusta el contenido retro y créanme que lo van a disfrutar un buen, ¿no? Y ahí van a estar hablando de Monkey. Sé que hay más de un futbolero de closet en el canal. Vayan a platicar con Monkey. Ayer estuvo... Te voy a contar rápido esto. Adelante. Ayer estuvo muy chistoso porque estábamos jugando en el le tocó Serafín el lunes de manqueo ayer. Sí, manqueo sí, como debe de ser. Como lo piden. Como lo piden. Los últimos 40 minutos del live terminamos hablando de novelas. Y no tienes idea la cantidad de interacción que hubo. Sí, sí, sí. Nos dimos cuenta, y está ahí en el live, de que todos somos telenoveleros de closet, ¿no? Claro. Porque había veces donde en la casa, cuando éramos nosotros chavos, había solo una televisión. Una tele, claro. Entonces, ¿qué tenías que hacer para jugar? Pues chutarte la telenovela de la jefa, ¿no? Sí, y era... Una o dos telenovelas. Yo creo que lo hicimos todos. Yo lo he comentado ahí en su chat. Veíamos María Mercedes, María la del Barrio, María Simplemente María. Muchachitas. Ayer salieron una lista así. Ah, sí. Mira, sí. Y yo traigo, por ejemplo, con producción, la esposa de mi querido Lanfranchi Dark, traemos este rollo que cantamos las rolas de Muchachitas, las de Quinceañeras, claro, y todo este pedo, güey. Sí. Y sí es cierto. Mirada de mujer. Dos mujeres, un camino. Ajá, ¿no? Demasiado ayer... corazón, todas las que se volvieron del boom de TV Azteca, cabrón. Oigan. Y entonces fue algo muy curioso que terminamos el live y le digo a Serafín, ¿te diste cuenta? Y me dice, sí, o sea, al final es recordar eso con lo que crecimos. Ahora ha pasado, las mismas televisoras ya no tienen ni el impacto, ya no generan el ingreso que antes. Porque ahora, pues sí, los chavitos, tú lo sabrás mejor, tienes hijas, pues ya es muy fácil que agarren su celular y vean un canal de YouTube, un video de YouTube a la hora que les plazca. Sí. Y en ese momento sí eran horarios estelares. O sea, esperar la novela de las 7 porque no había otro día donde la pudieras ver. Claro. No había repeticiones, no había YouTube, no había otra plataforma. Entonces, incluso entender eso... Era bien cabrón. De cómo han cambiado los tiempos. Sí, ahora los niños pueden jugar Free Fire en su celular, ¿no? Sí, 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 sí. Pueden, o sea, yo recuerdo mucho... En su Switch, sentados, ¿no? Yo recuerdo mucho este rollo de... Mi mamá me lo decía, ¿no? X novela, la que se te antoje. Viernes, acá la novela. Y el comentario de mi mamá era... Puta, ahora hasta el lunes. O sea, eran dos días larguísimos para ellas, ¿no? Y lo peor de todo es que uno se involucraba en ese aspecto, ¿no? Llegaba... Sí, yo me acuerdo que había veces que llegaba tarde precisamente echar la cáscara y... ¿Qué me perdí? Ya, o sea, uno ya preguntaba... ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, no? Ah, pues es que ta, en el comercial. Espérate, al comercial, ¿no? Y te decían todo este rollo. Pero sí hay mucho que creo yo, o sea, e incluso este comentario que haces de lo de las novelas y todo este rollo, que qué chingón que se pusiera así y que ya no sea tanto lo de la hora pico. Ándale. ¿No? Es parte, todo este rollo que hablamos de lo del FIFA, el fútbol, los jugadores y todo este show, es parte de la nostalgia. Incluso es bonito como recordar toda esta cuestión del tiempo que pasé con mi mamá viendo tal la novela, ¿no? Sí. Ahora los niños y los chavos son más independientes en ese sentido. O sea, ¿sí? Ya no es como que los tengas en todo. Ah, vente, hijo, vente a verla, ¿no? Sí, no, niño... No.
y nacen con tecnologías. El contenido es más efímero, eso sí, hay que aceptarlo, sí, ¿no? Claro. En cualquier aspecto todo es más efímero, uh-huh. pero tampoco es malo, ¿no? O sea, sí, más no, bien, no. Como adultos ya que somos, hay que entender que el cambio es parte de la vida, ¿no? Y el cambio y lo que nos tocó vivir lo disfrutamos, está bien, pero ahora hay que darle chance a que los consumidores reales ya no somos nosotros, sino... Claro. Vienen los veinteañeros, los quinceañeros y hay que respetar al final de cuentas, ¿no? Oye, Monkey, llevamos hora y media, ya casi van a ser, por acá ahorita, para la banda que lo vea, van a ser las 10 de la noche. Antes que nada, quiero agradecerte por... Puta, cabrón. Me hacía falta mi amigo para charla de fútbol. Esa es la verdad. Tu amigo pambolero, sí, ¿eh? Por favor, sí. Sí. Yo espero, independientemente que espero que se repita un día esta dinámica de plática y todo el rollo. Algo que he estado haciendo es pues que cierren ustedes el programa, ustedes que son los invitados, ustedes son los pros. Nosotros solo somos un intermediario para que los conozcan más. Creo yo que va a haber mucha banda que le va a encantar esta cuestión. Sí hablamos de FIFA, así hablamos de fútbol, sí hablamos incluso hasta de telenovelas. No sé si quieras decir algo para despedir el directo de hoy, amigo. O este video. ¿Cómo no? Bien. No, pues finalizar. Pues, nuevamente agradecerte por la invitación, no, amigo. No, es tu casa. Que aunque, te lo he dicho, aunque sea virtualmente, sí. Pues es un gusto que nos hayamos encontrado, ¿no? Sí. Que exista esta bonita amistad, ¿no? Que no gracias. Porque sea virtual es menos importante. Y pues creo que lo sano de esto, justamente toda relación debe ser sana, ¿no? Exactamente, sea amistad, sí, definitivo. Y en eso, bueno, pues tanto su comunidad como la nuestra nos han ayudado a crecer ambos muchísimo. Canales, ¿no? A mí me llena de gusto que el profesor, que Juan Carlos Martínez estén con ustedes y que gracias. Los que están con ustedes también estén con nosotros. Sí, lo arre, es una manera de ayudarnos a crecer, ¿no? Y bueno, pues invitarlos finalmente a seguir nuestro canal, Los Retro Gamers, en Facebook estamos como Los Retro Gamers Oficial, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram estamos como Los Retro Gamers. Los lunes hacemos lunes de manqueo, que lo hemos apodado así porque manqueamos, y también el manquear no es malo, al contrario. No, para nada. Creo que lo entendemos, que no somos buenos en todo, y también lo importante, un poco el mensaje es eso, disfrutar. Uh-huh. Disfrutar el videojuego retro, sí. Eso sí, nos enfocamos en lo retro. Tratamos de que lo que juguemos sea algo que tiene Serafín o Fer en el acervo, o yo en alguna de las mini consolas que tengo por acá. Genial. Y bueno, los jueves de invitados, que hemos tenido la fortuna también de tener buenos invitados. Muy buenos. Están relacionados con el tema de los videojuegos. Y que sobre todo, bueno, pues seamos empáticos, seamos respetuosos. Y que jueguen y gasten su dinero en lo que les guste. Si es FIFA, si es Madden, si es un juego de peleas, si es King of Fighters ahora que salió, si es PlayStation, si es Xbox, si es Apple, si es Samsung. Jueguen. Disfruten lo que sí, tienen, claro. Y jueguen, ¿no? Sí, y tanto es gamer una señora del Candy Crush, como los fiferos, como los que juegan Fortnite. Todos somos gamers porque se necesita una habilidad para desarrollar todo eso. Todo eso. Amigo, de veras te agradezco mucho. Chicos, les recuerdo que aquí en la descripción de este video van a estar todos los links a las redes de los retro gamers, que son unos bárbaros, que les mandamos un abrazo y un saludo. Saludo al Serafín y al Fer. Al Serafín y al Fer, que los queremos mucho. Te agradezco mucho por tu tiempo, amigo, por haber echado cheve conmigo aquí hoy. No, hombre, no, ni me gusta, pero bueno. No, pues, yo sé, ¿no? Así, era lo que había hoy, ¿no? Es lo que había, yo tenía aquí a la mano, pero bueno. Jueguen FIFA, jueguen Madden, jueguen Mario, lo que sea, pero disfrútenlo. Jueguenlo. Y espero que hayan aprendido un poquito de cultura futbolera. Porque también es bueno, muchachos. Incluso para sus charlas de jarra les va a servir todo esto, ¿no? Sí, para el tío, no sé, en fin. Sí. Oye, para el siempre pero bueno. Depende del tío, de cuál tío sea. Bueno, no, sí. No va a ser el tío malvado y para que. Sí, quiera. Sí, no. Mejor oye, no. Me acuerdo que una vez, hace mucho que dijiste, vamos a tener un invitado sorpresa y aventaste una imagen y era la del tío. Y dije, ¡ah, pinche monstruo! pero.
Pero de veras, amigo, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por tu información, que es válida, que es espectacular. Ya vieron la calidad de persona que es Monkey. Lo pueden ver todos los lunes y miércoles. Sigan sus redes. No, y jueves, perdón. Lunes y jueves. Y los jueves, sí, ahí andamos. Los sigan jueves, sus redes. Denle mucho cariño a ese canal, por favor. Es un canal hermano, es un canal que queremos muchísimo. Te mando un abrazo, amigo. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Y pues te veo pronto, entonces, ¿va? Nos vemos pronto, sí, cómo no. Y gracias a la banda. Dejen sus comentarios. Sí, por favor. Su like, por favor. Y sí, compartan, este video. Un abrazo, chicos. Cuídense mucho, banda. Y como dicen por acá en aquel canal, game over. Bye bye. Bye bye.